Y bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video. Bueno, les traigo noticias muy frescas provenientes de un evento en China y algunas cositas que también salieron en la versión de China, es decir, la versión de Godzilla y muchas otras novedades. Así que pónganse a gusto, revienta ese like y comenta en la parte de abajo qué opinas de unos personajes que probablemente te vayan a llamar un poco la atención. Muchas gracias por el cariño y por el apoyo y mil gracias por ser parte de mi humilde canal, significa mucho para mí. Somos manquitos, pero estamos aquí siempre con una sonrisa para informarlos. Vamos entonces a arrancar con una noticia que no tiene nada que ver con Godmobile, pero quería dejarla de una vez puesta en este video. Y es que la SMA, uno de los entes regulatorios que estaban prohibiendo o colocando más trabas para que se llevase a cabo la compra de Microsoft a Activision o Blizzard Activision, ya acaba de ceder por unos detalles por allí que no entraremos como que en materia para no hacer un video demasiado largo. Pero era la última traba, el último ente que seguía allí presionado, tuvo todo el año poniendo trabas, pues ya se terminó. Esta compra es una realidad. Falta firmar los papelillos y transferir el dinero y estamos listos. Vamos entonces a tocar otras novedades y es que se llevó un evento en China en donde se colocaron algunos, bueno, algunos fragmentos de video de lo que se va a venir para temporada número 9 y se mostraron algunas imágenes. Noticias positivas tal vez vengan este título porque quería arrancar con la Switchblade. Es una de las ruletas que más personas estaban esperando por, bueno, la hermosísima Motoko, lo que para muchas personas fue una de las mejores colaboraciones o una de las mejores temporadas que tuvimos el año pasado. Y esta arma también es muy utilizada, es preciosa como mítica. Todo va a estar viniendo entonces para la temporada número 9 porque en este evento la colocaron como están viendo. Y hablando de mítica, también recuerden que la nueva SMG, la CX, va a tener una versión mítica que luce así. Un arma preciosa, un arma bastante bonita, a gusto de cada quien. Ya sabe que las armas míticas siempre son con aspectos bastante futuristas. Y bueno, a algunos jugadores les gusta o les llama la atención, a otros no. Dígame la parte de abajo en los comentarios qué opinan, tanto de esta nueva mítica, nueva arma, nueva SMG, que va a tener una cadencia de disparo muy parecida a la Fennec, por cierto. Y también de que por fin se venga entonces la Switchblade para poder adquirirla o sacar a la bellísima Motoko. Pasamos a otras novedades. También a través de una imagen, bueno, lo que se viene comentando, esto ya no es un secreto para nadie, pero cada vez lo oficializan un poco más, el modo zombie. Vamos a tener entonces una actualización del modo zombie, en este caso en el Battle Royale. A muchas personas este modo zombie le gusta más que el modo clásico porque te lleva mucho más allá con el tema de los camuflajes y la interacción que puede haber entre Blackout e Isolate, porque el modo ha estado presente, como ya sabemos, en ambos mapas. Lastimosamente no tenemos noticias de que el modo clásico se vaya a actualizar, lo cual hace referencia al rotundo fracaso y la burla que esto representa de parte de Activision como empresa. Sí, lo tengo que decir. También tuvimos algunos pequeños videos de este evento, fragmentos, todo esto cortesía de League of Duty, por cierto, en donde primero que nada granada Molotov, la granada de humo, la termita, etcétera, etcétera, van a tener algunos cambios visuales. Todo a nivel de MJ, está claro. Le voy a estar colocando seguramente hace algunos segundos. Deben tener algún fragmento de esta exposición, de manera de que vean la diferencia de cómo luce ahorita y cómo está luciendo la temporada número 9. Y también otro videito muy cortito en donde están corrigiendo un error que ya sabemos que tenía la animación de la ASVA. Dejando esto de lado, pasamos entonces a algunos detallitos. Ya por ejemplo, hace algunos pocos días les había traído un video en donde se habían filtrado por un error en las cuentas de China lo que son, por ejemplo, bueno, la nueva arma, obviamente, pero también el personaje que aparentemente vamos a estar obteniendo en la Season 5, temporada número 5, una versión de Ethan, si no me equivoco. Un personaje gratis que creo que está a la altura.
Pero también el día de hoy se filtró una nueva imagen en donde podemos ver a tres personajes. La del medio está sujetando el arma mítica, la CX. Y los otros dos personajes muy probablemente sean personajes de ruletas. Por lo general, estas imágenes siempre vienen una combinación entre algunos personajes de ruleta y otros personajes de pase de temporada. Y es que tal vez en el medio tenemos una frase o una oración en chino y se puede ver un personaje que no logro saber quién es, tiene algunos cachitos de diablita y tal vez ella entonces pudiese ser un personaje acorde para el pase de temporada. Lo del lado derecho no tengo ni la menor idea si lo puedo catalogar como un personaje de pase de temporada o de ruleta, porque no tengo ni idea de quién es. Se dice que según las filtraciones, las armas en esta imagen vendría siendo la mítica CX, como les estoy comentando. Del lado derecho, una Locus legendaria. Y del lado izquierdo, una Kilo épica, que bien pudiese ser entonces la Kilo del pase de temporada. Pero al lado de él, o incluso a ambos extremos de la imagen, podemos ver la presencia de los zombies, un par de zombies de cada lado, lo cual vuelve a ratificar o a oficializar el hecho de que los vamos a tener presente para temporada número 9 y que todo indicaría, por incluso el fondo que tenemos en esta imagen, que sin duda la próxima temporada va a estar relacionada a Halloween. Esto vendría siendo todo, familia. Un recordatorio amigable de que recuerden que pueden obtener una Cucumue que está en la tienda de créditos, pero a través de Amazon Prime con un código. Obviamente es gratuito, simplemente si tienen Prime. Si no, recuerden que pueden estar en mis directos. Ayer regalamos 17 códigos, pues ya me han dado 4 más que lo voy a estar entregando en el próximo directo, muy probablemente este lunes. Así que estén pendientes porque lo más seguro es que sigamos regalando y es una bonita oportunidad para llevarse un arma que no luce para nada mal. Si quieren saber más informaciones sobre perks, nuevo accesorio exclusivo para la HS, mapas, modos y todas las novedades, lo pueden encontrar en los videos que monté hace 2 o 3 días o se los dejo al final de este. Varias cositas que estuvieron saliendo durante la mañana, así que espero que sea un video de su agrado. Recuerden que el día de ayer tocamos los cambios de balance muy interesantes. Ese video lo pueden encontrar dentro de mi canal o se los dejo al final de este. Y también recuerden que esta semana no, sino la semana de arriba, ya vendría siendo el reinicio de los rangos. Así que les queda aproximadamente 10 días para terminar de subir a Liga Legendaria, tanto en BR como en multijugador. Díganme en la parte de abajo en los comentarios qué opinan de todas estas lindas informaciones que les traje en este hermoso video para comenzar el fin de semana. No digo por eso les gustó, no olviden pulverizar el botón de like. Y nos vemos en el siguiente video, familia. ¡Hasta luego!